Rosso se va a ir antes que nosotras. Él se va a ir hoy en la madrugada, en unas horas. Ya ni sé qué horas son. Ellos se van a ir por carro, si es. Mi tristeza de que Rosso se nos va. Oh, boy. You're leaving, huh? You're leaving. Y es tu primer viaje y no sabemos cómo te va a ir. ¿Cómo están? Pues ya llegamos aquí al aeropuerto. Say hello. Ya llegamos, estamos haciendo fila para registrarnos. Llegamos súper temprano. What time is it? Oh, 12:25. 12:25 y tendríamos que registrarnos más o menos como a las 12:30. So we have plenty of time. Es primera vez que viajamos las dos juntas. Right, two little ladies. Así que estamos un poquito nerviosos, but it'll be fine. Es un vuelo directo de aquí a Los Ángeles. And it's good. It's all good. Ya nos va a recoger mi papá. No sabe a qué horas va a llegar por nosotros, nos dijo, ¿verdad? Dijo que no sabía a qué horas nos iba a recoger. Dice que veníamos con hambre y luego que no sabía cuándo nos iba a recoger. Sabrá Dios a qué horas. So, ahorita nos vamos a registrar, vamos a dejar las maletas. Llevamos como si fuéramos por quién sabe cuántos meses. And it's just us two. So, a ver, esperemos que no nos vayan a cobrar un ojo de la cara y que estemos dentro del peso. Supuestamente ella se pesó con las maletas y estamos dentro del peso que es debido, but who knows. Así que ahorita vamos a ver si lo pesan y estamos dentro de la capacidad de vida. Nos tocó uno casi nuevo. It's like a new one. A ver, tienen algo aquí en la pantalla. Miren, se mira like nuevo. Parece como si estuviéramos en un nightclub. Se mira todo azul. I know, like, look. Sí, es like todo nuevo. Y miren nada más, hasta el aire donde está, sí, se mira todo nuevo. Es como si estuviéramos en un club, no sé, un club nocturno. Y miren, ahorita les enseño la parte de afuera. Está un día semi nublado, semi soleado. Está haciendo calorcito afuera, pero it's kind of nice. Hasta nos tienen así como que musiquita más modernita, más bueno. Se siente bastante cómodo, hay bastante lugar. Miren, ya, hay bastante espacio. No sé si lo alcancen a percibir, pero miren, mis pies tienen bastante lugar en la parte de enfrente. No sé si se alcanza a percibir bien. Déjenme a ver si me puedo. A ver si puedo hacerle zoom in. Pero miren, mis. Ay, le hice mucho zoom. Pero miren, mis pies. Yo mido como 5'7 y cacho. Y miren, hay bastante espacio. Tanto a lo ancho como a lo largo. It's like, wow. Very, very, very comfy. Muy, muy bien. Y también en lo de las rodillas, yo estoy ancha por todos lados y miren, hay bastante lugar. It's true, isn't it? Entonces, está bastante cómodo. Los asientos también de lo ancho, como les digo, yo estoy anchita. Soy size curvy. Y está bastante ancho, o sea, donde te sientas y todo está bastante, bastante cómodo, ¿eh? Los dos. ¿Cómo? No sé si lo escucharon. Dice que porque están más cubiertos, así que por eso los hacen ya más grandes. Y tristemente creo que es cierto, ¿eh? El asiento también y tanto el ¿cómo se dice? Sí. Así que. ¿La silla? No, el seatbelt. El seatbelt. ¿El cinturón? Ya. Yeah. But anyways, está mucho más cómodo que antes. Solamente que está un poquito calientito y nos tocó un vuelo full. Wow. Así que vamos a ver qué tal nos va. Lo único que sí dijo, como dijo Dianela, sí nos hizo falta aquí como que una televisioncita, but, o sea, ya sería mucho pedir por el precio, porque aparte, Southwest sí nos da buenos precios, ¿eh? Bastante económico. Pero bueno, ya parece que estoy haciendo un anuncio, ya mejor vámonos a disfrutar del vuelo, aunque todavía nos falta bastante tiempo. Y nos tocó bastante enfrente porque agarré el Early Bird Check-in, donde pagas como $15 por persona por one way or each way. Y pues con esta gente nos tocó casi enfrente. Ahorita les enseño, miren. Ahí es donde están entrando y nos tocó casi enfrente. Eso, muy, muy recomendado.
like down over there in that area. I'm sure. Aquí a Los Ángeles, ya estoy aquí en la casa de mi papá. No, te dijo que las podías abrir. ¿Qué? Sorry, es que aquí estoy con mi hija. No muerden. Y déjenme les enseño lo que está viendo, por eso me asusté, porque mi papá tiene unas gallinas y ella vino y las abrió, por eso digo, me asusté, dije, no, no se le vayan a salir, nana. Tienen miedo. Y aquí está mi hija con las gallinas y por eso dije, no, no se le vayan a salir. Pues sí. Ya tiene aquí ratito que llegamos a Los Ángeles. Estoy aquí en la casa de mi papá. Y pues aquí tiene un lugarcito donde tiene sus gallinas. Y algunos objetos medios interesantes. Y aquí es donde están sus gallinitas. Y nos tardamos muchísimo en el tráfico hoy. Tiene muchísimo tiempo que yo no vengo a Los Ángeles. Bueno, no tanto, más que nada, tiene mucho tiempo que yo no vivo aquí. No estoy impuesta al tráfico. Donde yo vivo es en una ciudad donde no hay tanto tráfico. Entonces, el regresar después de tanto tiempo a donde no hay tráfico, a donde está lleno de tráfico más bien, it takes a little bit of time. But thankfully we're here and we're okay. Está como a 70 y pico de grados. Oh, look at that. Are you sure you can grab it? Did Grandpa say it was okay? Pero te dijo que tú lo podías hacer tú sola? Sí, ya que estaban bien, que no mordían. Pero te dijo que tú lo podías sacar. Okay, ahorita lo... ¿Es ella? I don't know. ¿Con los huevos? ¿Le estás preguntando? ¿Esperas que te diga que sí? ¿Ves? Dijo que ¿hoy? Sí. Ok. Bien, invitemos. So, mi esposo y mi hermano todavía no llegan. Hace ratito dijeron que estaban como a 10 horas de aquí, como más o menos estaban en Utah. So, van a llegar más o menos en la madrugada. Esperemos que lleguen pronto. De ahí los planes son irnos a Ensenada, así que veremos a ver qué pasa. Por ahorita vamos a disfrutar el resto de la tarde. Mi papá va a ir a trabajar mañana. Así que a ver si después se los presento. No sé si él quiera salir. Pues sí. Despídete. Despídete, gallina. ¿Cómo le vas a poner a esa? ¿Así le vas a poner? Chicken. Really? Hey, hey. ¿Así le vas a poner? Yeah, hey, hey. Hey, hey. Oh, okay. He likes it. She likes it. How do you know if it's a she? It's a chicken. It's not a rooster. And she lays eggs. Oh, you lay eggs. Bye, hey, hey. Oh, uy. Ya, yeah, te vas a poner tres. Hola, pues ahorita ya estoy a punto de desmaquillarme. Lo siento que las ponga ahí, pero es que no hay lugar donde. Ya es final de la noche. Estamos esperando todavía que llegue mi esposo. Uy. Esposo y mi hermano. Me voy a desmaquillar y andamos alistándonos ya para descansar y acomodarnos a dormir. ¿Hay más de uno? ¿Estás serio? Sí. Acomodar para dormir y a ver qué pasa el día de mañana. Y pues yo creo que por el día de hoy es todo. A ver si, no sé si les grabe cuando llegue Guaso y el resto de la familia. No creo, porque van a llegar en la madrugada. Así que no creo que les vaya a poder bloguear. Ha sido un día no muy activo, es nada más el día de llegada. Bueno, no salió, ¿verdad? I don't know. Es que ella se está poniendo la pijama y hay un espejo acá y no sé si se miró todo, si sí lo voy a editar. Anywho, it's como les estaba diciendo, no hay gran cosa que pasó el día de hoy, más que nada es el día de
de viaje y ya es todo. No sé qué vaya a pasar el día de mañana, pero por hoy eso fue todo. Y nos estamos viendo después. Si es que grabo cuando llegue Russell, tal vez se los comparte. Bueno, Russell es mi esposo. Russell? I know, it's like Russell es mi esposo. Russell, Russell. Here's the one my husband. Russell, Russell, Russell. No, of course. Oh, of course. And my brother. Huh? And my brother. Forgot about him. Well, my brother. Yeah, I was saying what you would say. My brother. But yeah, them too. them too. Russell and those two. Anyways, si es que sí les grabo, si no es porque ya es muy de madrugada and I'm too tired and I probably didn't get up. Anyways, que pasen muy buenas noches. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo. Anything else you would want to add? Thank you. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Bye.